Los alimentos veganos son costosos. Los clásicos veganos como frijoles, pasta, arroz y tofu son mucho más económicos que la carne. El dinero que ahorras al no comprar carne puedes destinarlo a pagar un poquito más por leches de origen vegetal y otros alimentos, como frutas y vegetales. La dieta vegana adelgaza. Si bien una dieta vegana es más saludable, los veganos gozan de niveles más bajos de colesterol en la sangre, presión arterial más baja, menores tasas de hipertensión y diabetes tipo 2, índices más bajos de masa corporal, un menor riesgo de morir por enfermedad isquémica del corazón y tasas más bajas de cáncer en general, no necesariamente es del todo sana. Una dieta vegana puede aún contener alimentos procesados, azúcares y químicos. Si quieres estar saludable y bajar de peso, adopta una dieta basada en plantas, nutricionalmente balanceada, toma suficiente agua y haz ejercicio regularmente. La vitamina B12. La vitamina B12 no proviene de la carne, la producen bacterias que viven en nuestros intestinos. Los animales adquieren estas bacterias de los alimentos que consumen directamente de la tierra y así producen B12 dentro de sus organismos. Por lo que al consumir su cuerpo muerto, estamos ingiriendo B12 sintetizada por bacterias. Pero hoy en día, los animales son alimentados con concentrados y cereales. No se alimentan directamente de la tierra, por lo que ellos reciben suplementos de B12 para no padecer deficiencias. Así que aunque comas carne, indirectamente te estás suplementando artificialmente con vitamina B12. Si eres vegetariano o vegano, debes tomar suplementos aptos para veganos. La dosis recomendada es de un suplemento diario de 10 microgramos o uno semanal de 2000 microgramos. La espirulina y la levadura de cerveza pueden estar enriquecidas con B12, pero no está comprobado que la contengan naturalmente. La espirulina tiene un análogo de B12, que no es B12, y puede interferir con la absorción de la B12 real y presentar resultados erróneos en las pruebas diagnósticas. Lo mejor es tomar suplementos aptos y no únicamente alimentos enriquecidos para evitar deficiencias. Somos carnívoros porque tenemos caninos. Dado que no podemos sobrevivir con una alimentación netamente basada en carne, no somos carnívoros. Sin embargo, sí podemos sobrevivir como veganos, en muchos casos de manera más saludable que como omnívoros. Y si no me crees, los gorilas también tienen caninos. Si no como carne, me voy a enfermar. Lo que requerimos de la carne no es la carne, sino los nutrientes que adquirimos de ella. La naturaleza nos brinda todo lo necesario para ser saludables. Los vegetales de hoja verde proporcionan una alta cantidad de calcio. Las legumbres y frutos secos poseen gran cantidad de proteínas. Se puede obtener omega 3 del aceite de linaza o chía y de semillas. Asegúrate de consumir variedad de frutas y verduras diariamente para obtener todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesitas. Las plantas sienten dolor. Las plantas no tienen un sistema nervioso central, ni terminaciones nerviosas, ni cerebro. Dicho de otro modo, las plantas no tienen ninguno de los receptores con los que los seres sensitivos experimentan dolor. Pero si quieres ser responsable por el menor número de muertes de plantas posible, una dieta vegana sigue siendo preferible a una basada en carne, dado que la gran mayoría de los granos y legumbres cultivada hoy en día es utilizada como alimento para el ganado. Las vacas tienen que ser ordeñadas. Para que una vaca produzca leche, debe tener un ternero. Las vacas en las granjas lecheras son preñadas cada año para que produzcan un suministro continuo de leche. En la naturaleza, los becerros beberían la leche de sus madres, así que estas no tendrían que ser ordeñadas por humanos. Pero en las granjas, se llevan a los bebés de las vacas después de uno o dos días de nacido, para que los humanos puedan robarse la leche que la naturaleza destinó para los bebés. Los veganos no consumen suficientes proteínas. Esto es un mito, ya que existe una amplia variedad de alimentos que aportan proteína,
entre ellos las legumbres, semillas, frutos secos, quinoa, amaranto y los derivados de la soya. Si comes una dieta variada y suficientes calorías, sin duda obtendrás suficiente proteína. La persona promedio que consume productos de origen animal consume alrededor del doble de la proteína que su cuerpo necesita, y hay evidencia médica que demuestra que comer demasiada proteína puede conducir a serios problemas de salud. Si te gustó el video, comparte y apóyanos con tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal. Somos Blue, tienda animalista y vegana.